Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. Un hombre de 42 años de edad, identificado como Cipriano N., fue internado en un centro de reinserción social de Nuevo León, al cumplirse una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado, en perjuicio de la menor Sofía Abigail, de 6 años de edad, a quien de acuerdo a las investigaciones del caso privó de la libertad con engaños el pasado 29 de marzo, en el municipio de Pesquería. La Vicefiscalía del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó que la notificación de la orden de aprehensión por el secuestro de la menor, contra Cipriano N., de ocupación comerciante, tuvo lugar en calle Volcán de la Jusco en su cruce con la calle Roble y avenida Gonzalitos, en la colonia Urdiales, de Monterrey. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 29 de marzo aproximadamente a las 16:30 horas, cuando el ahora detenido privó de la libertad a la menor Sofía Abigail en el exterior de un domicilio ubicado en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el municipio de Pesquería. Según las indagatorias policíacas, el sujeto, tras regalarle juguetes, subió a su automóvil con engaños a la niña al vehículo que conducía, trasladándola al interior de una casa localizada en la calle Galeana del centro de San Pedro Garza García, donde la mantuvo esposada y él se retiró. La menor pudo zafarse de las esposas y pidió ayuda a los vecinos. Las autoridades aún no informan cuál fue el móvil del secuestro, el cual podría llevar al imputado a una pena de 90 años de prisión.